Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Hace tan solo unos días se comentaron que encontraron en la calle llorando desconsoladamente a Justin Bieber y después a su prometida Hailey Baldwin. Y mientras corrían toda clase de rumores y especulaciones del motivo por el cual ellos se encontraban en esta condición, bueno, ahora Justin decidió hablar y no creerás lo que dijo. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. No creerás la razón por la que Justin Bieber y Hailey Baldwin lloraban. Cuando Justin Bieber y Hailey Baldwin fueron fotografiados llorando en la ciudad de Nueva York en dos ocasiones distintas esta semana, bueno, la gente asumió lo peor que podría pasar. Y la verdad es que surgieron toda clase de chismes alrededor de ellos, pero nadie sabía cuál era la verdadera razón por lo que la pareja recién comprometida se atrevió a llorar públicamente. Afortunadamente, la causa de estas lágrimas no fue la muerte de algún familiar o algún suceso desafortunado. De hecho, el colapso fue causado, de acuerdo con el propio Justin Bieber, por algo mucho más inesperado. Y según explicó a los paparazzis, se debió a esto, dijo sosteniendo una copia del significado del matrimonio escrito por Timothy Keller, que según Justin Bieber fue la razón de sus lágrimas. Justin continuó, tienes buenos días y tienes días malos. Una relación no es real si no tiene malos días. Justin y Hailey están increíblemente dedicados a su fe, como se demostró en la primera declaración de amor de Justin ante su compromiso, en donde escribió, prometo liderar a nuestra familia con honor e integridad, permitiendo que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomamos. Bueno, a veces parece que lo único que necesitamos realmente es desahogar todas aquellas emociones que nos están atormentando o que simplemente no nos dejan tranquilos. Probablemente esto es precisamente lo que le sucedió a Justin Bieber. Y como diría Patricia Girón, una de nuestras suscriptoras, bueno, mientras la gente sigue con sus apuestas de que no durarán y que no están enamorados, bueno, él se está preparando para tener un buen matrimonio, demostrando una vez más toda la madurez que tiene y la seriedad con la que está tomando esta nueva etapa en su vida. Sin duda alguna, son una pareja muy linda y que están afrontando todo juntos. Gracias, Patty, por darnos tu opinión. Ahora, a mí me encantaría saber cuál es la tuya. Compárteme qué es lo que piensas de todo esto. ¿Crees realmente que las lágrimas de Justin Bieber se debió a que este libro tocó alguna fibra especial en su ser? Y si es así, ¿por qué es que Hailey Baldwin también se unió a este llanto? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos a Muchacha Tierna, Ariana Laderos García López MB, Mariana Salinas García, Marisol Domínguez Cortázar, Anya Muñoz, Sunduri Martínez, Victoria Martínez, Darlene Brown, David Rengifo, María René Saracho, Johan Sánchez Pérez, Charlotte Silvera, Saraí Martínez y en especial a Ruth Stephanie Padilla Charcopa. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado ¿Justin Bieber ya empezó a prepararse para su boda? Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros, adiós.